Bueno, muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida al encuentro minero de hoy, dirigido a profesionales del sector minero y afines, cuyo propósito es compartir experiencias e intercambiar opiniones. El día de hoy contamos con la participación de Gabriel Cáceres, gerente general de operaciones de la unidad Andachagua de compañía minera Volcan, quien presentará el tema Método de Minado SAR en la mina Andachagua. De igual manera, tenemos la participación de dos jóvenes, tres jóvenes líderes estudiantiles, quienes realizarán sus preguntas y comentarios al término de la conferencia. Ellos son Sebastián Zamudio, vicepresidente estudiantil del Centro de Estudiantes de Ingeniería de Gestión Minera, Andrés Heredia, voluntario de Amautas Mineros, Región Lambayeque, y Yulisa Alba, líder de Student Chapter, Cajamarca, WIN, Perú. A continuación, antes de dar inicio a la presentación de Gabriel, les comentamos que Gabriel es ingeniero de minas, colegiado, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Se desempeñó anteriormente como gerente de operaciones de la unidad San Cristóbal Carahuacra, en la unidad de Yauli, desde el año 2020. Ingresó a Volcan en el año 2012 y antes laboró en Castro Virreyna, compañía minera, como superintendente de mina y proyectos desde el año 2009. Inició su carrera en los Quenuales en el año 2006. Actualmente, como indicamos, se desempeña con el cargo de gerente general de operaciones de Andechagua, de compañía minera Volcan, desde el año 2022. Adelante, ingeniero Gabriel, gracias con su presentación. Muchas gracias, ingeniero Roberto. Muy buenas tardes con todos. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes en esta tarde, tarde noche ya. ¿Se puede observar la presentación? Sí, perfectamente, está bien. Ok. Bueno, comencemos. Mina Andachagua es una de las unidades pertenecientes a Volcan. Esta se encuentra en Yauli, ubicada a 160 kilómetros de la provincia de Lima, en el departamento de Junín. La altitud media de donde se encuentra la unidad minera son 4.700 metros sobre el nivel del mar, llegando a la zona más alta a los 5.300. Con respecto a un poco de historia de la unidad minera Andachagua, esta se inició con la Cerro de Pasco Mining Company, ¿no? Cuando adquiere la propiedad de Andachagua e inicia su explotación. En 1938, la planta concentradora de mar túnel que pertenece a Yauli, que está a 10 kilómetros de donde se encuentra la unidad minera, inicia el tratamiento de mineral de Andachagua. En 1974, la mina es nacionalizada y adherida a Centromín, perteneciente al Estado peruano. En 1985, Centromín decide construir la planta concentradora de Andachagua, que es con la que actualmente trabajamos en estos momentos. En 1997, Volcan, empresa minera Volcan, adquiere Mina Andachagua después de un proceso de privatización. Y finalmente, en el año 2017, Glencore adquiere una participación del 55.03% de compañía minera Volcan. ¿Cómo gestionamos la seguridad en Volcan? Nosotros nos basamos en lo que es trabajo seguro. Y son cuatro puntos en los cuales nosotros nos basamos. Uno es la difusión de los comportamientos que salvan vidas, que lo vamos a ver a detalle después. El estándar de investigación de incidentes bajo la metodología ICAM. El desarrollo de controles críticos para cada una de las actividades. Y la gestión de peligros catastróficos. Si ustedes se dan cuenta en la parte inferior izquierda, está la matriz de Safe Work, de trabajo seguro, en la cual se aplica para todo Volcan, en donde, si ustedes pueden observar, los dos recuadros que se encuentran en rojo son donde nosotros gestionamos con una mayor exigencia la seguridad. El primero son los comportamientos que salvan vidas. Son nueve comportamientos. El primero es siempre voy a trabajar sin haber consumido alcohol ni drogas. Siempre utilizo los equipos de seguridad y aplico los controles de seguridad necesarios para mi actividad y la de otros. Siempre uso equipos apropiados
para prevenir caídas cuando trabajo por encima de 1.8 metros de altura. Opero equipos únicamente si estoy capacitado y autorizado. Siempre aíslo, bloqueo y compruebo la ausencia de energías antes de trabajar con fuente de energías. Nunca modifico o invalido equipos, controles, instalaciones de seguridad sin autorización. Nunca ingreso sin autorización a zonas de operación, sobre todo cuando existan equipos móviles. Nunca ingreso a zonas de alto riesgo sin controles preventivos implementados. Siempre reporto accidentes y cuasi accidentes con potencial de alto riesgo. El segundo punto donde se basa la gestión de seguridad en Volcan, trabajo seguro, son los protocolos de peligros mortales, en el cual nosotros contamos con 12 protocolos. Cada uno de estos protocolos tiene un guardián líder en la unidad, por unidad, y tiene un guardián matricial de Volcan. Son 12 protocolos en los cuales trabajamos, que son aislamiento y bloqueo de energías, trabajos en altura, espacios confinados y atmósferas irrespirables, equipos móviles, falla de macizo rocoso, seguridad eléctrica, respuesta a emergencias, elevación y izaje de cargas, incendio y explosión, explosivos y voladura, manejo de aros y llantas, inundaciones y desbordes. Todo lo que hemos venido hablando hasta este momento, nosotros lo transferimos a todo el personal colaborador de Volcan a través de los GCOM. Los GCOM son reuniones muy parecidas a los repartos de guardia, pero tienen otro enfoque, en el cual cada uno de los trabajos es analizado entre el supervisor y el colaborador para identificar los riesgos asociados a los trabajos que se van a hacer. Esto se hace, como mencioné, a través del GCOM, que significa Glencore Communications, y se está aplicando desde el año 2020 en todas las unidades de Volcan. Un poco de historia con respecto a la producción de Andaichagua. Como ustedes pueden ver, en el año 2016 Andaichagua estaba produciendo 1 millón de toneladas por año. En este año vamos a producir 772.000. No era el plan inicial. Andaichagua tuvo algunas dificultades, en las cuales ya se han superado, y esta es la proyección para terminar el año del 2022. Con respecto a los métodos de minado que se han aplicado en Andaichagua, como podemos observar, en el año 2016, el 50% de la producción se hacía bajo el método Undercut and Fill en una sola estructura, que era la beta Andaichagua, que es nuestra beta principal acá en Mina Andaichagua, por su propio nombre. Y ya conforme pasa los años, en el año 2019, nosotros comenzamos a variar los métodos. Primero comenzamos con el método Overcut and Fill, y ya para el año 2020 implementamos ya lo que es el método SARC y el método Bench and Fill en nuestras operaciones. Esto debido a que el año 2019 se encontró un corredor metavolcánico perpendicular a la beta principal de Andaichagua, en la cual se identificaron cuerpos de diferentes dimensiones, y justamente el principal cuerpo y del cual vamos a hablar hoy día es el cuerpo Salvadora. Hacia el año 2022, como ustedes pueden observar, hemos tenido también una disminución en el tonelaje producto del método SARC, esto debido a los inconvenientes que hemos tenido en este año, para lo cual ya se han superado, y en el año 2023 la producción del método SARC va a llegar a 200.000 toneladas. Con respecto a la tendencia de leyes, al igual que conforme pasaron los años se variaron los métodos de minado en Mina Andaichagua, igualmente hubo una variación en las leyes. En el año 2016 teníamos un plomo de 0.89, un zinc de 3.68 y una plata de 5.68 onzas. Conforme pasaron los años y profundizamos las minas hasta el nivel 1450 que estamos actualmente, ha habido un incremento en la ley de zinc hacia 6.13, que se ha proyectado para culminar este año, y ha habido una disminución en las leyes de plata, de 5.68 a 2.01. El plomo, ha habido un incremento, sí, pero desde el año 2018 no ha habido gran variación. Las tendencias de las leyes
para los siguientes años, los años de vida que tiene Andahuaylas, es incrementar el zinc, el proyectado para el 2023 es 6.70% de zinc por tonelada. En la de plomo se mantiene 1.27 y en la de plata igualmente se mantiene muy cerca a 2.1 onzas por tonelada. Pero igualmente las tendencias que tiene ya Mina Andahuaylas es dejar de producir más plata y producir más zinc, tal cual vemos en el gráfico. Con respecto al cuerpo salvador, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. En julio del 2019, iniciamos el avance de la rampa 315 para la explotación de Cuerpo Salvadora. En ese mismo año, en ese mismo mes, nosotros ya habíamos comenzado a realizar los DDHs, los Diamond Drill Hole, para darle una consistencia a lo que habíamos encontrado en el Cuerpo Salvadora. En noviembre del 2019, se corta la zona del borde superior del Cuerpo Salvadora, es decir, la parte de la cabeza del cuerpo, y se realiza el primer bypass, bajo las leyes planificadas. En enero del 2021 se culmina la preparación de la zona alta con la explotación del método SARC. En diciembre del 2021 se modifica el diseño de minado, reduciendo la cantidad de metros de preparación y reduciendo los tiempos. De igual manera, mejorando la productividad. Acá me quiero detener un momento. Si ustedes ven en los cuadros del lado derecho, existe una zona alta y una zona baja. La zona alta se planificó haciendo cámaras primarias y secundarias, en las cuales las cámaras primarias, que son estas partes de acá, se hacían con relleno cementado. Esta era una primera etapa de explotación. La segunda etapa de explotación ya se hacía con relleno cementado. Para el replanteo que nosotros hicimos hacia el 2021, modificamos este método de minado, ya no haciendo cámaras primarias y secundarias, sino cámaras únicas, en las cuales nosotros desarrollaríamos taladros radiales y explotaríamos y recuperaríamos el 95% del mineral que existe en el cuerpo salvadora. En abril del 2022 finaliza la explotación de la primera etapa, que es la zona alta, y en agosto del 2022, en este año, hemos iniciado la explotación ya bajo el método SARC de la zona baja. Con respecto a la geología del cuerpo salvadora, el cuerpo salvadora se encuentra localizado en el corredor metavolcánico, identificado en profundidad a partir del nivel 1350, se identificó este corredor metavolcánico, en las cuales el cuerpo salvadora y los demás cuerpos que podemos observar, que conforman a todo el corredor metavolcánico, acá se encuentra el cuerpo salvadora, acá se encuentra el cuerpo salvadora norte, y acá se encuentra Prosperidad Techo. Estos tres cuerpos tienen consistencias en la parte inferior de Andahuaylas y todos se encuentran en el corredor metavolcánico perteneciente al grupo Excelsior. El rumbo de este corredor es noroeste y los alimentadores, como podemos observar, tales como Beta Dolores, la misma Beta Andahuaylas, la Beta Bárbara o Beta Adriana, se encuentran en un rumbo este-oeste. Prácticamente a la estructura que nosotros trabajábamos como principal, que era la Beta Andahuaylas, estamos de manera perpendicular a ella. El cuerpo salvadora presenta una mena de falerita, marmatita, galena y galena argentífera, y una ganga de pirita, arsenopirita, pirrotita y carbonatos. Con respecto ya a los Diamond Drill Hole, que nosotros comenzamos en el año 2019, finales del 2018, comienzo del 2019, nosotros en total hemos hecho 10 kilómetros, casi 11 kilómetros de Diamond Drill Hole, con un diámetro de HQ. La malla de perforación que nosotros hemos ejecutado ha sido 1250 por 1250 metros. Esto es para darle una mayor confiabilidad al cuerpo y a las zonas que vamos a entrar a minar. El rumbo de este cuerpo es norte 150 grados y un buzamiento de 85-88 grados. En total se pudo cuantificar 460.000 toneladas en una primera etapa. Ahorita estamos explorando la parte inferior, con lo cual podríamos aumentar 6.000 toneladas más. Todavía eso está por parte de geología,
en proceso. El ancho del cuerpo, como podemos observar en la zona sur, tiene un ancho de 7 metros y en la parte central llega a 30 metros. La longitud del cuerpo total varía de 90 a 135 metros con una altura de 80 metros. Las leyes promedio de este cuerpo, ya en su totalidad, son 15.24% de zinc, 4.02% de plomo, 0.1% de cobre y 3.54 onzas de plata por tonelada. Con respecto al método SAR, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, es un método de explotación masiva que consiste en realizar un minado de taladros largos en sentido transversal al cuerpo, como ya lo he dicho. Se emplea un relleno cementado de 5 megapascales. La aplicación de este método requiere una estructura mineralizada con un RMR no menor de 50-55. El factor de dilución de este método, sobre todo en la parte central, es realmente cero. En la parte donde tenemos el porcentaje de dilución de 5% es en el contorno, en el perímetro del cuerpo, debido al buzamiento, básicamente. Y tenemos una recuperación del 95% para el método de minado. Una vez hechos los Diamond Drill Hole, estos, aparte de ser verificados por el área de geología, fueron también verificados por el área de geomecánica de la unidad, en el cual pudimos ya realizar los parámetros de diseño establecidos que tenemos ahora para la explotación. La longitud del tajo, la máxima abertura que nosotros podemos realizar antes de iniciar una primera etapa de relleno cementado son 15 metros. El ancho de la explotación máxima, que vendrían a ser las ventanas, son de 14 metros y la altura de banco es de 14 metros. Las secciones de la galería son de 450 por 450 y, como pudimos observar en el gráfico anterior, tenemos un puente entre la zona alta y la zona baja de 8 metros. Una vez culminado de explotar estas dos etapas, nuevamente vamos a analizar con el área de geomecánica si es que podemos recuperar un porcentaje de este puente. Igualmente, para la estimación del sostenimiento que se realizó con los DDH realizados por el área de geología, se tuvo un estándar en la cual es los accesos y rampas, que es la infraestructura principal que se encuentra en filita, debía contener chocre de 2 pulgadas con pernos helicoidales de 8 pies, más malla electrosoldada y chocre de 2. El espaciamiento de los pernos será de 1.2 por 1.2 metros. En el caso de las intersecciones, para lo que es infraestructura principal, se definió chocre de 2 pulgadas con pernos helicoidales de 8 pies, malla electrosoldada y chocre de 2 pulgadas. Igualmente, se mantiene el mismo espaciamiento. A esto se le agregó, y estamos trabajando, y vamos a hablar mucho de esto, el cable bolting. Para las intersecciones, nosotros colocamos cable bolting de 6 metros, espaciados a 2 metros por 2 metros. Para lo que son preparaciones, ya en lo que es volcánico, que son básicamente las cámaras, se definió chocre más pernos o megavolt de 7 pies, espaciados a 1.50 por 1.50. Esto de acá también tiene una variante, en el caso nosotros encontremos en la infraestructura principal este tipo de roca. El 90% de la infraestructura principal no hemos encontrado esta roca, ha sido prácticamente lo que filita. E igualmente en las intersecciones se mantiene prácticamente el mismo diseño para de cable bolting más chocre, malla perno más chocre. Con respecto a lo que es el mineral, igualmente acá solamente se coloca chocre, 2 pulgadas de chocre, más pernos omega volt de 7 pies. No se coloca en la segunda capa de chocre, como podemos observar. Ya con respecto al sostenimiento, ya que estamos ejecutando con respecto a los avances, este debe garantizar la estabilidad del banqueo, no solamente de la zona de explotación, sino de toda la infraestructura principal, en las cuales los factores de seguridad para labores temporales nosotros trabajamos con 1.3 y para labores permanentes con 1.5. Prácticamente el sostenimiento diseñado o planificado antes de comenzar todo el laboreo minero se ha refrendado ya en la práctica. No ha habido muchas variaciones, salvo algunas recomendaciones de parte del área de geomecánica. Con respecto a los desarrollos y preparación,
Nosotros ejecutamos una rampa de 12% de gradiente, de 450 por 450 metros. Esta rampa va en toda la proyección del cuerpo. Los 80 metros tiene una rampa independiente operativa, la llamamos la rampa 315, de las cuales, de esta rampa, surgen accesos. Estos accesos ya tienen 4 por 4 metros, tienen una gradiente positiva de 10%, y después de estos accesos, lo que nosotros realizamos son los subniveles. A partir de estos subniveles se crean las cámaras ya de preparación, en las cuales nosotros iniciamos con una parte en desmonte, nos alejamos del bypass hacia la zona mineralizada a 25 metros, y estas cámaras recorren todo el ancho del cuerpo. Aparte de esto, bueno, hacemos en la parte de los accesos cámaras de carguío, nosotros cargamos con volquetes para todo lo que es la preparación y desarrollo de todas estas zonas. Tenemos cámaras de acumulación y de ventilación con chimeneas cortas. Estas chimeneas cortas que se pueden observar en color marrón son las chimeneas por donde baja la tubería de relleno cementado para el relleno del tajo. Y tenemos también RBs de ventilación que varían de 3.1 a 3.6 metros de diámetro, en las cuales estas bajan por la zona central de la rampa. Ya con respecto al ciclo de minado para la perforación, nosotros tenemos un software llamado Aegis, ¿no?, en la cual nosotros generamos la malla de perforación en este software. Todos los taladros que nosotros perforamos para la explotación del cuerpo salvadora son taladros negativos. Taladros radiales que varían desde 45 grados en la dirección de los taladros hasta 0 grados, pero todos son taladros negativos. Los parámetros de diseño que tenemos, como lo hemos mencionado en un comienzo, es una altura de banco de 14 metros. Los taladros radiales pueden llegar a tener 22 metros de longitud, con un burden de 1.3 y un espaciamiento entre taladros de 1.4. El slot que nosotros manejamos, es un slot de 9, perdón, son 10 taladros cargados, en las cuales los taladros que podemos observar en color rojo son la parte central, y 6 taladros rimados. Estos taladros rimados lo hacemos con una broca, con una rimadora de 125 milímetros. Estos no son cargados. Estos vendrían a ser la carga libre. Es un tipo de chimenea tipo BSR. Y nosotros cargamos los demás taladros con emulsiones de 3000 y 1000, como vamos a ver a continuación. Nosotros contamos con tres equipos Simba S7D, en las cuales uno está permanentemente perforando este cuerpo. El KPI de toneladas por metro en la perforación es 5.85 toneladas por metro perforado. Y tenemos una productividad de los Simba de 145 metros por guardia. En cada una de las secciones tenemos un promedio de 250 metros de perforación. Con respecto ya a lo que es la voladura. El área de perforación y voladura realiza el diseño del carguío y realiza también la secuencia de minado. Estos están proyectados en mallas de carguío que nosotros tenemos ya como estándar. Una vez realizado esto, los supervisores verifican que el carguío se realiza de acuerdo a la distribución de carga y al tipo de explosivo establecido en el esquema. Para el carguío usamos emulsión, no utilizamos ANFO. Nosotros estamos pasando una etapa de realizar el carguío ya de todos los taladros con una emulsión bombeable. Estamos trabajando con una empresa y con un equipo para poder hacer más productivo el carguío y la voladura en Anaichagua. Algo que sí es muy importante, bueno, antes de mencionar esto, como les había mencionado, utilizamos emulnor de 3000 y 1000 para hacer los carguíos. El emulnor de 3000 va en los taladros centrales, como podemos ver en el esquema que está al costado derecho superior, y los taladros de 1000, para no dañar la caja y tener una buena voladura, se colocan en los taladros radiales que van hacia los límites laterales de la explotación. Usamos faneles de periodo corto de 25 milímetros y periodo largo de 500 milisegundos, perdón. Y todo lo amarramos con pentacor 3P de 6800 milisegundos. El factor de potencia es 0.19 kilogramos por tonelada.
tenemos una fragmentación ya después de la voladura de 12 pulgadas y la cantidad de explosivo que entra por taladro son 16 kilos. Lo que quería mencionar y que es muy importante para nosotros, no solamente para Andahuaylas, sino para todo Volcán, es la secuencia o cómo realizamos la voladura en todas las unidades. Antes de iniciar nosotros el proceso de voladura, verificamos a través de un sistema automatizado donde nosotros, cada uno de nosotros tiene una tarjeta y cada vez que entra a la mina o sale de la mina, tiene que quedar registrado en este sistema. Verificamos que todo el personal ajeno a la actividad de voladura haya evacuado la mina. Esto de acá es muy importante para nosotros. Si es que hay algún personal ajeno que no esté planificado para realizar el carguío y el chispeo de la voladura, no podemos iniciar el proceso. Una vez verificado que todo el personal haya salido de la mina, el jefe de mina inicia el proceso de chispeo, comunicándose por radio con cada uno de los líderes de los equipos que han hecho los carguíos de los frentes. Una vez realizada esta comunicación, al finalizar ya la voladura, nuevamente hay una comunicación donde el jefe de mina es el que da la autorización. Primero, da la autorización, primero verifica que haya terminado la voladura y después da la autorización para el ingreso de personal nuevamente a la mina. Si estos pasos no se cumplen, o bien no se realiza la voladura, o bien el personal no puede ingresar hasta que el jefe de mina dé la autorización. Con respecto a la limpieza, es muy simple, la única variación que tenemos es que nosotros realizamos nichos o refugios para colocar cabinas donde se ubica el operador con su telemando, y la limpieza se hace con un escudo de 6 yardas, con telemando como había mencionado. Las cámaras de carguío se encuentran entre 150 a 180 metros del frente, no más que esto, porque si no bajaríamos la productividad de los escudos de 6 yardas. Y el KPI de limpieza promedio, tenemos 70 toneladas por hora para cada uno de los scoops. Acá viene una parte muy importante y es el corazón del método de minado, que es el relleno cementado. Nosotros, como había mencionado, hacemos un relleno cementado de 5 megapascales. Todo esto lo transportamos por una tubería bicapa, marca Esser, de 4 pulgadas. Tenemos una planta de relleno con 2 bombas Schwinn, cada una de 200 HPs. La presión de trabajo de estas bombas son de 140 bares. La cabeza total de relleno, es decir, desde superficie donde se encuentra la planta hasta la zona más baja actual que tenemos para el relleno cementado son de 801 metros. El recorrido total de la tubería, la cual se baja por bypasses y raiseboards, es de 4.5 kilómetros en total. Y el ratio de relleno que nosotros tenemos es de 600 metros cúbicos por día. La resistencia de relleno que nosotros utilizamos a los 7 días alcanza ya su resistencia real. A estos 7 días nosotros ya podemos iniciar la segunda etapa del banqueo, que es la parte superior de la primera zona donde hemos explotado. Antes de los 7 días no podemos ingresar porque no hemos llegado a la resistencia final de este mismo. El relleno, conforme pasan los días, va adquiriendo una mayor resistencia. A los 28 días hemos realizado pruebas y llega a 7.6 megapascales. La dosificación que usamos para el relleno cementado son 185 kilogramos por metro cúbico de cemento, que es el principal componente, agua 240 litros. Agregado fino, que es la arena, son 580 kilogramos por metro cúbico. Relave, 670 kilogramos por metro cúbico. El agregado grueso, que es la piedra, son 460 kilogramos por metro cúbico. Utilizamos 3 tipos de aditivos. Uno es el EUCO, 537, 3.38 kilogramos por metro cúbico. El EUCO Washout, que es 0.47 kilogramos por metro cúbico. El EUCO Cell, 1000, 0.3 kilogramos por metro cúbico. Y el aire atrapado en cada una de las emboladas, nosotros le decimos así, de las emboladas que produce que produce la bomba Schwinn, 8%.
Como podemos observar también en la foto, para nosotros realizamos el relleno en dos etapas. Una primera etapa es llegar al techo de la proyección de la cámara que hemos realizado, en la cual nosotros hacemos una barrera de contención con madera. Esta barrera se encuentra a 3 metros de la zona ya explotada. En esta primera etapa utilizamos el relleno, esperamos 2 días que tenga 3 megapascales de resistencia y comenzamos el relleno en la segunda etapa, que es la parte superior. Una vez ya rellenado estas 2 etapas y esperado los 7 días para alcanzar su resistencia adecuada para nosotros poder trabajar, ingresamos a la parte superior a continuar con la explotación. Quería poner el esquemático para que podamos observar todo el recorrido que hace la tubería de relleno cementado. Acá están los 4.5 kilómetros. Llega a la zona del cuerpo salvadora, que es el cuerpo de mayor dimensión que tenemos hasta el momento, en la cual es baja por RBs, bypasses. Tenemos ya un proyecto de optimización de la tubería, ya que estos cuerpos continúan hacia la zona baja, hacia la profundización de la mina, en las cuales nosotros tenemos que acortar las distancias ya de esta tubería. Con respecto a la extracción del mineral, nosotros contamos con un pique de una profundidad de 520 metros, con una capacidad operativa de 3.800 toneladas por día. Este pique no llega a la profundización de la mina. Nosotros, desde la profundización, hacemos la evacuación de mineral y desmonte con volquetes. Este tiene un recorrido de 4.5 kilómetros, sí, ese 4.5 kilómetros de recorrido hasta llegar a la zona de pique. Igualmente, acá en Mina Andachagua, ya de manera general, contamos con 6 robots lanzador, 8 scoop trams, 5 skylers, 6 telehandler, 20 volquetes para extracción de mineral y desmonte, son 12 mixer, 6 jumbos frontoneros, dividido entre la empresa contratista con la que trabajamos y Volcan, 6 jumbos empernadores, 3 simbas, un dumper. Vamos a los costos de este método de explotación. El costo total de minado para este método de explotación es 54.1, donde podemos ver que el costo más alto dentro de toda esta distribución es el costo de relleno cementado, que es un total de 15.1. Estamos hablando de un 30% del costo total de minado. En Mina Andachagua tenemos un costo de planta de $6.9 por tonelada y un costo total de administración de 9.7. El costo total operativo de este método es 73.9. Si a esto le agregamos el CAPEX, que es 19.2, básicamente lo que son desarrollos primarios, sistemas de bombeo y sistemas de ventilación, y teniendo un valor de mineral de 262, tenemos un margen por tonelada de 168.9. Si nosotros hacemos este margen, la multiplicación por las 450.000 toneladas, tenemos un margen de 72 millones solamente en este cuerpo. Todavía este cuerpo está en exploración, como les había mencionado, en la zona inferior, en la profundización de la mina. Igualmente, los cuerpos que están hacia el lado norte de Cuerpo Salvadora, tanto Salvadora Norte como Prosperidad Techo, igualmente están en exploración en la parte inferior. Esperemos, y ya con algunos resultados podría decir que estos cuerpos tienen continuidad hacia la zona inferior en Mina Andachagua, en las cuales tenemos un buen panorama, tanto de vida como de márgenes acá en la unidad Andachagua. Con respecto a las ventajas de este método, se tiene una mejor estabilidad y por lo tanto una mayor seguridad para el personal y para el proceso debido al uso de relleno cementado. Este método permite tener una recuperación del 95%. Tiene una dilución de 5%, como lo había mencionado, solamente en el perímetro del cuerpo. Hay un incremento en la productividad respecto a los demás métodos de minado en Andachagua. Este método tiene
tiene 13 toneladas por hombre guardia en productividad. El promedio de Andaichaba es de 5 toneladas por hombre guardia. A eso se debe el incremento de productividad en este método, y es en el cual estamos aplicando ya en los cuerpos hacia el lado norte de este cuerpo salvadora. Tiene un menor tiempo de exposición del personal a ser un método completamente mecanizado, a ser un método mucho más seguro. La única desventaja, como lo había mencionado en el cuadro anterior, es el costo de relleno cementado. Pero es una desventaja entre comillas, porque esto ya lo habíamos contemplado en el diseño, ya lo habíamos contemplado en el ciclo de minado, y por lo cual es un costo asumido para que nuestro personal esté mucho más seguro al momento de realizar este método de explotación. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han estado presentes. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Bueno, agradecerte, Gabriel, por la excelente presentación. Vamos a, como es costumbre, presentar a nuestros líderes estudiantiles, ¿no? Así que vamos a empezar a la inversa de la lista que tengo. Primero con Yulisa Alba, líder de Student Chapter, Cajamarca, Win Perú. Adelante, Yulisa. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes. Recibo un cordial saludo a nombre de Win Perú, a los que se encuentran en la sala Zoom y los conectados en Facebook Live de todas las regiones del Perú. Mi nombre es Yulisa Alba, egresada de la carrera de Ingeniería de Minas por la Universidad Nacional de Cajamarca y actualmente soy la presidenta del Student Chapter Cajamarca de Win Perú, donde mi labor es visibilizar el rol de la mujer dentro del sector minero, especialmente en mi región. Bueno, en esta oportunidad quiero agradecer al Instituto de Ingeniero de Minas por permitirme participar de este espacio como líder estudiantil y también felicitar al ingeniero Gabriel Cáceres por su excelente ponencia. Es un gusto para mí ser parte de este espacio con grandes profesionales de la industria minera. Bueno, con respecto a la ponencia, quisiera resaltar que el método de minado subniveles ascendentes con rellenos cementados SARS aplicado por la empresa minera Volcan es un método muy especializado, por lo que he visto que ha requerido un estudio de detalle de la geomecánica para poder aplicar las medidas adecuadas de seguridad y lograr incrementar la producción, sobre todo ahora que van a desarrollar una única cámara. En función a ello, mi consulta es ¿qué controles o medidas se emplean para disminuir los impactos de las vibraciones de la voladura en la estabilidad de los rellenos cementados? ¿Realizan algunas evaluaciones especiales para medir su resistencia continuamente? Sí, nosotros tenemos, como te había mencionado, un equipo de perforación y voladura acá en Andaichaba, en las cuales en cada una de las voladuras que realizamos, en las voladuras masivas que realizamos en este método, colocamos sismógrafos. Todas las mallas de voladura que nosotros hemos realizado, hemos contemplado la sismografía, en las cuales no debemos pasar de un valor determinado para justamente no dañar toda la infraestructura principal, que es por donde normalmente nuestro personal tiene un mayor tránsito. Se hacen los controles sismográficos. Nosotros también realizamos los levantamientos de los taladros antes de realizar los carguíos. Esos son los controles que aplicamos acá en Andaichaba. Muchas gracias, ingeniero. Y una segunda pregunta que también tengo es, ¿cuáles han sido los desafíos o las dificultades que han tenido para hacer la preparación del cuerpo salvadora cuando han implementado el método del minado SARS? El reto más importante, que no lo había mencionado en la presentación, es la presencia de agua termal en todo este cuerpo, en las cuales nosotros hemos tenido que hacer un sistema más robusto de ventilación, tanto de extracción de aire como de ingreso de aire fresco, ya que las temperaturas del agua llegaban a 60 grados. Ese es el reto, el mayor reto que hemos tenido como equipo acá en Andaichaba con este cuerpo, en la implementación del método. Gracias, ingeniero. Muy bien, gracias. Pasamos con Sebastián Zamudio, vicepresidente estudiantil en el Centro de Estudiantes de Ingeniería de Gestión Minera. Adelante, Sebastián. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en nombre del Centro de Estudiantes de Ingeniería de Gestión Minera, nos gustaría agradecer la oportunidad de participar de esta ponencia tan interesante. La pregunta que yo tengo está relacionada a los controles para el transporte de relleno cementado, dado que representan 30% del costo de minado. ¿Qué controles son los que contemplan ustedes en caso de, por ejemplo, un reventón de tubería o algún problema adicional? A ver, nosotros antes de rellenar de iniciar con el relleno cementado, lo voy a decir tal vez en términos un poco coloquiales, mandamos una bola de cemento, en la cual con esta bola de cemento verifica toda la longitud de la tubería hasta la llegada. Esa es la primera medida de control que tenemos.
La segunda es que al momento de relleno no solamente colocamos en la boca de la tubería, en la zona de relleno, a personal para verificar que la mezcla esté llegando bien, sino en las zonas críticas. Nosotros a lo largo de toda la tubería de relleno tenemos 5 zonas críticas, que son las zonas con un ángulo más pronunciado en la tubería. Hemos tenido atoros de tubería, ¿no?, en las cuales con el sistema de comunicación que nosotros tenemos en Andahuaylas, inmediatamente este personal informa a la planta de concreto en superficie y separa el relleno inmediatamente. Una vez identificados estos atoros, con un personal y a través de un plan de trabajo que se debe realizar antes de iniciar este trabajo, identificando los pasos a seguir, identificando todos los riesgos asociados, se hace el desacople de la tubería y se procede a desatorar la tubería. Esos son los controles que aplicamos. Bueno, aparte del control mecánico, justamente de lo que tú mencionas de las presiones de la bomba, porque inmediatamente hay un atoro, hay una variación en las presiones de la bomba, que esto sí se ve acá en superficie. Entiendo, muchas gracias. Y bueno, otra pregunta que tenía era, aparte de la seguridad para la aplicación de este método de explotación, ¿qué otro factor consideraron para hacer el cambio de método de explotación en Andahuaylas? Lo principal fue la dimensión del cuerpo. Nosotros trabajamos en Beta Andahuaylas, que era nuestra principal estructura en Andahuaylas. Nosotros teníamos anchos de 12 metros. Entonces aplicábamos el método Under Cut and Fill. Al encontrar un cuerpo ya de dimensiones y anchos de 30 metros, nos sentamos y tuvimos que evaluar el cambio de método de explotación. Porque ya hacer una losa en la parte superior y recuperar el 100% de mineral, como lo hacíamos en la Beta Andahuaylas, ya no era efectivo, ya no era seguro. Entonces, acá con el equipo, no solamente de Andahuaylas, sino también con el equipo corporativo de Volcan, es que a través de diferentes estudios, tanto internos como externos, definimos el método SARC, era el método más seguro para poder recuperar la mayor cantidad de mineral. Entiendo, muchas gracias. Muy bien, gracias. Pasamos a Andrés Heredia, voluntario de Amautas Mineros de la región de Lambayeque. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer conocerlo. A nombre de la región de Amautas Mineros, Lambayeque, pues la pregunta es la siguiente, ¿no? Usted comentó sobre el método minado SARC y nos comentó también una parte en la cual dijo que este año ha sido una producción un poco baja, ¿no? Pero que el 2023 va a ser una producción un poco más aumentada, ¿no? ¿De qué manera se está implementando o qué estrategia están utilizando para que esa producción aumente, ¿no? A ver, el problema que nosotros tuvimos básicamente se centró en el agua termal que ya había mencionado, ¿no? Tuvimos un incremento de caudal y de temperatura de esta agua termal, en la cual eso nos retrasó la preparación del cuerpo salvadora en la parte inferior. Ya controlada el agua termal, nosotros hemos hecho taladros de dewatering para poder canalizar toda esta agua termal. Hemos también aplicado otras contingencias para que pueda el personal trabajar en temperaturas que oscilan entre 28 y 27 grados, que igual son altas, pero son ya temperaturas en las cuales se puede trabajar. Toda esta implementación de infraestructura fue lo que nos demoró la preparación de este cuerpo. Y acá a todos les doy un consejo. Hay que hacer una real evaluación de todos los riesgos asociados, vistos y ocultos, para aplicar en las operaciones en general, no solamente en un método de explotación. Ya con la preparación encaminada, nosotros hemos comenzado ya la explotación del primer banco del cuerpo salvadora, ya en agosto de este año, en los cuales ya con todas las medidas de control y con ya una secuencia muy bien definida, podemos ya dar consistentemente la producción de mineral programada en este cuerpo. Es por eso que en el año 2023, que es prácticamente todo el año va a durar la explotación de este cuerpo salvadora, es que ya vamos a tener consistentemente mineral en cantidad y en calidad suficiente de este cuerpo. Ok, ingeniero. Para finalizar con otra pregunta es,
Parte de este proceso de minado, ¿el rumbo y buzamiento ha sido fundamental para que se aplique o no? No, a ver, si bien es cierto, creo que para todos los mineros es mejor tener vetas que no varíen más de 80 grados. Yo creo que es lo ideal para nosotros y tener rocas y tener cajas, tanto piso como techo de muy buena resistencia. En este método SAR, al momento de nosotros entrar perpendicular al cuerpo, si este tuviera vamos a poner un ejemplo, un buzamiento de 60 grados, que ya lo hemos hecho en otro cuerpo, un poco más pequeño que este, que tenía buzamientos hasta de 50 grados, hemos aplicado este método. No habría ningún inconveniente, pero lo ideal es que, creo que lo ideal para todos es que los cuerpos y las vetas no tengan un buzamiento pronunciado en general. Pero sí, este método es aplicable para buzamientos, como te lo había mencionado, de 45 a 50 grados, que lo hemos hecho acá, en un cuerpo que se llamó Prosperidad 1, que ya finalizó su explotación. Ok, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Sebastián Zamudio, a Andrés Heredia y a Luis Alba por su intervención. Así que tenemos preguntas del público, así que las voy a hacer. Antes de las preguntas, quería una aclaración respecto al método, en el sentido de que ya no tienen un panel primario, secundario, primario, secundario, sino todos son básicamente primarios, los que fueron, digamos, en 7 días, ¿verdad, Gabriel? Y eso es un cambio, digamos, en lo que es tradicional método de primario, secundario, primario, secundario. ¿La experiencia se debe a, digamos, a productividad o digamos, a un tema de seguridad, al no tener, digamos, un pilar secundario que recuperar? Porque finalmente el A costo es ver, mayor. sí, a ver, con el primer método de explotación, ingeniero, teníamos un costo mayor en lo que era la preparación. Ya debíamos hacer mayor laboreo minero. En el segundo método tenemos menos metros, son un 40% metros, por ciento menos de metros en preparación. Eso por ese lado. En el tema de seguridad, en la primera etapa, si bien es cierto, resultó muy bien, ¿no? Y la inclinación, más que por un tema de seguridad, porque los dos tipos o las dos variables eran métodos seguros, iba por un tema de productividad, por un tema de reducción de costos en el método de explotación y poder sacar un mayor margen en este método. Ok, y eso incrementó claramente el relleno cementado, pero disminuyó lo que es los metros de preparación, ¿verdad? Ok, Sí, que pues no le escuché la primera parte. sí, comenté que eso incrementó el costo de cemento porque buscan más de 5 megapascales o 5 megapascales, si no me equivoco, pero ya en todos los paneles, ¿no? En el secundario generalmente tienes menor resistencia, pero eso fue Sí, compensado, exactamente. entiendo, por preparación, ¿no? No solamente por preparación, sino por tiempo. Nosotros tenemos, con respecto al método, a la variación, a la primera variación, tenemos una reducción de $2. Sí hubo un incremento en el costo de relleno, como usted lo menciona, pero esto ha sido compensado con la menor preparación que se ha realizado para hacer la segunda variante del método. Ok, gracias. Tengo unas preguntas del público. ¿Cuál es la relación entre la aplicación de este sistema y sus índices de seguridad? Creo que lo respondiste, pero igual te la hago llegar. No sé si la repito. ¿Cuál es la relación entre la aplicación de este sistema y sus índices de seguridad? A ver, al ser un método mecanizado, ingeniero Roberto, ya es un método donde se necesita menos cantidad de personas para hacer la explotación. Eso es lo primero y lo fundamental. Lo siguiente es que al reducir este tiempo, nosotros tenemos una menor exposición del personal a sufrir cualquier tipo de daño, no solamente el personal, sino también el proceso, los equipos, etc. Es por eso que siempre es una recomendación mía, o es lo que yo pienso, el hecho de mecanizar cualquier mina es lo mejor que le podría pasar a la empresa. Perfecto. Hay dos preguntas que tienen que ver con mejoras del método. Uno es, ¿qué evaluación han hecho para disminuir el costo de relleno cementado? Es la primera. Y la segunda es, ¿qué espacios se presentan para aumentar aún más la productividad con la aplicación de este método? En la primera pregunta, en la primera etapa, nosotros usábamos relleno cementado de 8 megapascales. No, esto fue realizado con el estudio tanto in-house como externos.
Justamente la reducción va por bajar la composición de relleno cementado y es por eso que le hemos llevado a 5 megapascales. Estos 5 megapascales no es porque nosotros lo hayamos decidido, se ha hecho un estudio también igualmente con geomecánica, tanto un estudio interno como externo, con también el personal que maneja la planta de relleno, que son expertos en cemento y sus derivados. Eso ha hecho que nosotros bajemos el costo de relleno cementado, ya como materiales. Y la segunda pregunta, ingeniero. ¿Qué espacios hay para mejorar la productividad del método, ¿no? ¿Qué otras oportunidades tienen para ir mejorando la productividad del método de explotación del SAC? Hasta ahora, la segunda etapa, que es la que estamos realizando actualmente, es una mejora en la productividad del método, ¿no? Al momento de reducir metrajes y tiempo, lo hemos hecho. Ya si nosotros encontramos la continuidad de este cuerpo salvador en la parte inferior, bajo las mismas dimensiones, para aplicar el mismo método, nuevamente nos juntaremos el equipo tanto de Andaichaba como el corporativo y buscaremos otra manera de mejorar la productividad aún más en el método de explotación. Yo tengo una pregunta. Invitamos al público así, si tiene más preguntas para poder hacérselas a nuestro expositor. Claramente es una gran oportunidad tener a Gabriel ahí con Gabriel a la expertise, experiencia de Volcan en los mejores procesos. Y uno de los temas que mencionaste fue el de dewatering. Y claramente el dewatering llama bastante, dado que la mayoría de minas de Volcan, yo recuerdo, pues tiene un caudal de agua bastante importante y eso afecta su profundización. Y en el caso de Andaichagua, ahí usted tiene, digamos, un expertise respecto a perforación de pozos, de mampozos o calado de dewatering. ¿Cómo les ha ido, digamos, no sé si el piloto ha sido en Andaichagua, pero esa experiencia claramente es una experiencia de oportunidad, no solamente para Andaichagua, seguramente para Boca, pero seguramente para otras minas? A ver, ingeniero, actualmente nosotros manejamos un promedio de 200 litros por segundo de agua. El gran problema que nosotros tenemos en Andaichagua, más que el caudal, es la temperatura del agua. En todos los cuerpos que hemos encontrado, como había mencionado, tenemos una temperatura promedio de 60 grados. Esta la tenemos que manejar haciendo taladros hacia la parte inferior de cada uno de los cuerpos y poder direccionarlas a través de tuberías hacia las pozas de bombeo principal, en las cuales las mezclamos con agua fría para bajarle la temperatura y esta pueda ser bombeada hacia las operaciones de superficie, no tanto de planta, más que todo de planta, que utiliza el 85% del agua para el proceso. Entonces, estos taladros de watering nos han servido justamente para poder profundizar la mina. Y yo creo que es una práctica muy buena que se tiene que hacer, porque una de las condiciones, uno de los riesgos más altos que tenemos en las operaciones al momento de profundizar es el agua. Entonces, es una práctica que hemos realizado con el corporativo de planeamiento, ¿no? Y en las cuales nos está yendo muy bien y podemos profundizar la mina hacia estos cuerpos. Bien, excelente, Gabriel, por compartir con nosotros los logros a través de Meta Explotación. Una pregunta, tal vez final, en el sentido de ¿Qué proyección tiene la aplicación de este método en otros cuerpos en Andaichagua o en la corporación? A ver, hablando netamente de Andaichagua, nosotros tenemos una zona, en alguna de las láminas que yo he mostrado, tenemos dos zonas de cuerpo. Hay una zona del cuerpo que es cuerpo prosperidad techo, no en toda su extensión, pero es una zona de aproximadamente 50 metros de longitud que tiene anchos de 30 metros, en las cuales vamos a aplicar este método, ¿no? En el cuerpo central, que es Salvador Norte, vamos a hacer este método, pero vamos a hacer una variante, que ya podría explicarle en otra oportunidad, es basado en el método SARC. O sea, sí, la aplicación de este método lo estamos haciendo en todos los cuerpos que tengan dimensiones o anchos mayores a 15 metros en Andaichagua. Bien, esas son las preguntas que tenemos. Antes de terminar, Gabriel, te dejamos con tus comentarios finales de tu participación. Bueno, ingeniero Roberto, yo le agradezco mucho la invitación. Creo que de parte de Volcan le agradecemos también las personas que van a exponer otros temas más adelante.
Agradecemos mucho la oportunidad que nos puede dar. Me alegro mucho que esto sea de manera abierta, porque es importante que no solamente los mineros aprendamos o mejoremos nuestras capacidades en minería, sino todo el personal externo, todo el personal que tal vez no esté involucrado en la minería. Es muy bueno que sepa qué tipo de trabajo nosotros realizamos, para que la minería en general tenga de parte de la gente una visión diferente y podamos ser, como debe ser el Perú, un país minero. Eso es, ingeniero Roberto. Muchas gracias a Gabriel por tu participación. Gracias a nuestros líderes estudiantiles, que es uno de los objetivos, presentarlos, digamos, a nuestros líderes como un espacio donde ellos puedan, digamos, darse a conocer, hacer sus preguntas, mostrar su, digamos, su liderazgo también, ¿por qué no? Así que gracias a los jóvenes. Los invitamos a participar para este jueves minero mañana, donde vamos a abordar el tema ganadores del Perumín Inspira, ¿no? Que está claramente de la mano de lo que queremos con una industria minera. Evidentemente una industria minera mucho más abierta, que promueva pues el desarrollo local y que justamente Perumín Inspira pues premia los desarrollos locales. De esta manera finalizamos la jornada. Agradecemos a todos por su participación y nos esperamos ver muy pronto. Muy buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Muy amables. Gracias. Muchas gracias.